originario de Cuernavaca, Morelos. Actualmente tengo 33 años de edad. Y pues bueno, te voy a contar un poquito sobre mi historia, ¿sale? Te voy a contar un poco sobre quién es Julián Vélez, ¿sale? Y pues bueno, te he de comentar que yo vengo de una familia muy humilde, donde a Dios gracias nunca me faltó nada. Mis padres me dieron lo más que pudieron y a sus posibilidades, y de verdad que eso es algo extraordinario y agradezco bastante, ¿verdad? Entonces, pues bueno, mi papá y mi mamá me enseñaron y me inculcaron valores, en los cuales, pues bueno, he aprendido mucho de ellos, pues porque ellos me han enseñado, me han llevado de la mano, ¿verdad? Me han dicho cómo. Mi madre, bueno, actualmente ya no está conmigo, ¿verdad? Ya está en un lugar mejor. Y pues bueno, simplemente te puedo decir que soy muy feliz y muy afortunado por todo lo que me pudieron haber dado, por todo lo que aprendí de ellos. Me dieron valores, me dieron cimientos, me dieron la vida, ¿verdad? Me dieron lo más que pudieron. Y pues bueno, también te presento, esos son mis hermanos, parte de mi familia. Isma también está ahí porque es mi familia, ¿verdad? Evidentemente también es parte de mi familia. ¿Qué te he de comentar más de mí? Dame un segundito porque se me trabó. Entonces, por otra parte, fui empleado, ¿verdad? Trabajé siempre en el área administrativa, trabajé como bien lo decía Gio, ¿no? En el área financiera, me encanta, de verdad, me encanta esa parte del área financiera, nada más que, ¿qué crees? Pues sí, es un poquito complicada, ¿verdad? Porque manejas un estrés que de verdad, ¿verdad? Increíble el nivel de estrés. Nunca estuve a gusto con mi salario, pero era la forma de que yo conocía de ganarme la vida, ¿verdad? Bueno, la compañía, o mejor dicho, Herbalife, me conoce con problemas serios. Aquí, bueno, en el 2014, yo ya traía un problema de obesidad. Te he de platicar que yo, Herbalife lo conozco hace aproximadamente 13 años por un problema que yo tuve de salud. Yo tuve una parálisis facial, ¿sale? Precisamente por el estrés, precisamente por el estrés que manejaba mucho dinero, a mí se me paralizó media cara. La verdad, me hormigueaba y no sabía qué hacer. Pasó el tiempo y, bueno, Herbalife en el 2014 me encuentra con a un sobrepeso, ¿verdad? Porque no tenía yo el hábito, solamente me tomaba el producto, pero no daba una, no era muy disciplinado. Así que acabo, bueno, del 2014 a la fecha, casi 6 años, me he disciplinado de una forma increíble y he tenido resultados increíbles. Actualmente me encuentro en mi peso ideal, he trabajado mucho en mí mentalmente, he trabajado en mi cuerpo, he trabajado en una mejor versión, ¿verdad? Para mí. Y pues bueno, también te he de platicar que mi historia en Herbalife comienza gracias a esta personita, ¿verdad? Que fue la que me invitó, o nos invitó, mejor dicho, al negocio, que estábamos en realidad, Isma y yo, comiéndonos un pozole, y ella llegó y le hizo un reto, él aceptó el reto porque sabía que él iba a ganar, pero la realidad es que no, ¿verdad? Entonces, empezamos a consumir el producto en mayo del 2014, disciplinadamente, por un reto que le hicieron a él, que si no bajaba de peso le regresaban todo su dinero, y la verdad, él dijo, estoy seguro de que me vas a regresar todo el dinero, y pues, oh sorpresa, porque no, ¿verdad? Todo lo contrario, hemos recibido dinero gracias a la compañía. Y algo curioso, mira, yo me inscribí en Herbalife, ¿verdad? Porque Isma fue muy listo, él me dijo, ¿sabes qué? Pues vamos a comprar la membresía, y el día que fuimos teníamos que comprar el producto, ¿verdad? Pero muy inteligente él, no llevaba credencial. Y como yo siempre cargo con mi credencial, pues bueno, el primero que se tuvo que inscribir, pues fui yo, ¿verdad? Entonces, por eso es parte de mi línea descendente, porque yo fui el primero en, bueno, me obligó él a inscribirme, porque yo no quería, ¿verdad? Entonces, pues bueno, me inscribo, y bueno, ahí empieza la trayectoria, ¿verdad? Ahí empiezan los sueños, cuando empiezo a descubrir parte de Herbalife, cuando empiezo a entender que no solamente es el negocio, sino que es algo más, ¿sale? ¿Por qué? Porque te haces de amigos entrañables. Alguien por ahí, Omar, si no mal recuerdo, es algo que nos decía, ¿no? Que lo padre de Herbalife es que conoces a personas increíbles. Y la verdad es que hemos conocido personas increíbles. Y te platico que mi primer club, pues evidentemente, como la gran mayoría, ¿verdad? Lo tronamos porque
pues no nos capacitábamos, ¿verdad? Porque decíamos, pues ¿para qué nos capacitamos si va a llegar la gente? Lo triste es que nunca llegó la gente, ¿verdad? Y pues ni modo, lo tuvimos que cerrar ese club, pero en cuanto cerramos, entendimos que Herbalife nunca te despide, ¿verdad? Herbalife nunca te va a decir adiós o nunca te va a correr como un empleo. Simplemente no teníamos casi nada para volver a comenzar con ese club, con un nuevo club, pero pues lo que sí teníamos eran las ganas de salir adelante. Y pues solo nos quedó trabajar, echarle las ganas posibles, salir a volantear, buscar uno más, y de verdad encontramos, no uno, hemos encontrado varios. Y la verdad es extraordinaria la forma en la que Herbalife ha llegado a nosotros y cómo hemos recibido, ¿verdad? Mi primera extravaganza para mí es icónica, es algo espectacular, la verdad. El trabajo que hicimos fue grandioso, tuvimos la oportunidad de estar cerca, ahora sí que en un asiento especial, fue una cosa, ahora sí que la extravaganza fue extravagante para nosotros porque nos abrió los ojos, nos hizo entender muchas cosas que no sabíamos, nos hizo enamorarnos más del negocio al ver a una multitud de gente que creíamos que no era tanta, y cuando llegamos dijimos, wow, es increíble la cantidad de gente que hay, ¿verdad? Bueno, decido hacer dedicarme a hacer club de nutrición, y pues bueno, me fui a las cumbres de Querétaro a aprender, ¿verdad? Un amigo ahí en esa cumbre me dijo, ¿quieres ser ejemplo o advertencia? Es algo muy fuerte, ¿verdad? Porque es algo que tenemos que analizar, ¿qué queremos ser? ¿Queremos ser un ejemplo de lo que estamos haciendo o queremos ser la misma advertencia de lo que estamos haciendo? Y pues bueno, lo único que me quedó hacer fue ser ejemplo de algo extraordinario. Después de ese evento de Querétaro, de esa cumbre de Querétaro, empezamos a trabajar arduamente, empezamos a abrir clubes, empezamos a contactar más gente, crecimos, la organización sigue creciendo, poco a poco hemos seguido, ¿verdad? No te puedo decir que fue fácil, porque definitivamente no fue fácil. Quien te diga que esto es fácil, no es fácil, es sencillo, ¿verdad? Porque simplemente tienes que compartir lo que estás haciendo. Y pues bueno, fue lo que hicimos, compartir, ¿no? Y bueno, también te comparto a las personas que han inspirado positivamente en mi vida, que es Margarita Villagómez, equipo de presidente, que es mi primero ascendente, mi patrocinadora, y ahí está mi otra presidente equipo, que es Noemi Carreño, y mi patrocinadora Liz Dorantes actualmente, y Dani, que es, en su momento fue mi patrocinadora también, ¿verdad? Y como siempre lo he dicho, la vez pasada lo dije, Gio, Carly, aquí están presentes, pues porque ustedes han impactado positivamente en mi vida, he recibido grandes cosas por ustedes, he aprendido a trabajar de una forma distinta. Hace un rato se lo platicaba yo a Gio, ¿no? Es increíble que yo me cegaba simplemente a hacer club de nutrición, jamás pensé hacer algo extra, y la verdad con Gio, con Carly, me enseñaron a trabajar con retos, y es extraordinario, eso lo aprendí de ellos, y por eso son icónicos también aquí en mi vida, porque aprendí gracias a ellos algo nuevo. Actualmente ahí estamos tres, una línea que es mi ascendente, que es Liz Dorantes, equipo de Get, yo, y bueno, mejor sería Isma y yo, ¿verdad? Entonces ahí es una línea completa que estamos, y seguimos trabajando por más. Y pues bueno, esto es parte de mi historia, ¿verdad? Es parte de mi historia, es parte de mí, y te la comparto, la verdad. Yo sé que a veces tocamos temas que nos llegan al corazón, o a veces coincidimos en cosas, y eso está pasando de verdad, créetelo. A mí cada vez que cuento esto, se me enchina la piel, me pongo nostálgico, porque de verdad es un trabajo increíble que se ha hecho. Hemos hecho cosas buenas, hemos hecho cosas extraordinarias, y no lo niego, también hemos hecho cosas que no han sido del todo bien, ¿sale? Porque no todo puede ser extraordinario, ¿verdad? Siempre hay un detallito por ahí que tenemos que corregir, o algo en el que fallamos, simplemente hay que corregirlo, ¿sale? Y pues bueno, hoy te voy a platicar sobre la salud digestiva, ¿verdad? Cómo funciona y las condiciones que pueden surgir como resultado de la falta de fibra en la dieta o de un plan poco saludable. Y pues bueno, vamos a comenzar explicando el funcionamiento de nuestro aparato digestivo, ¿sale? Nuestro aparato digestivo inicia por la boca, ¿sale? ¿Por qué por la boca? Pues porque, bueno, ahí recibe el alimento para nuestro cuerpo y lo reduce de tamaño con la masticación, ¿verdad? Triturándolo con los dientes mientras se va mezclando con la saliva que secretan nuestras glándulas salivales.
Esto quiere decir que nuestro sistema digestivo inicia en la boca. Entonces, es importante primeramente limpiar nuestra boca y lengua, que es por donde empieza, ¿vale? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues es simple, ¿verdad? Creo que todos conocemos esa bebida tan rica que se llama aloe, que bueno, hay que recordar que el aloe nos limpia, nos refresca, nos desinflama y nos cicatriza. Entonces, el aloe nos va a limpiar de las impurezas que tiene nuestra boca, más específicamente de nuestra lengua, ¿verdad? Y pues bueno, la lengua entonces empuja el alimento por el conducto alimentario y la comida baja por el esófago hasta llegar al estómago. Una vez que el alimento llega al estómago, se inicia la digestión, ¿sale? El estómago se encarga principalmente de digerir las proteínas y de ionizar los minerales. Secreta varios ácidos y hormonas. También enzimas que descomponen el alimento en una mezcla sólida que se digiere más fácilmente. El estómago absorbe el agua y el azúcar, en tanto el intestino delgado absorbe la mayor parte de los demás nutrientes. El intestino delgado recibe el alimento proveniente del estómago, ¿sale? Junto con las secreciones del páncreas, del hígado y de sus propias glándulas, para completar el proceso digestivo para los tres grupos alimenticios básicos, ¿sale? La mayor parte de la absorción de nutrientes ocurre en el intestino delgado, que mide 21 pies de largo y se divide en tres segmentos, ¿sale? El primero es el duodeno, ¿sale? Las primeras 10 a 12 pulgadas fundamentalmente se encargan de absorber los minerales, ¿sale? El yeyuno es la segunda porción media que mide entre 8 pies de largo y absorbe las vitaminas solubles en agua, los carbohidratos y la proteína. Y el ileón, la parte final, mide entre 12 pies de largo y absorbe las vitaminas solubles en grasa, el colesterol biliar. Si te das cuenta, es muy detallado todo lo que pasa, ¿verdad? Entonces, es por eso es importante nutrirnos adecuadamente, ¿no? Cómo va absorbiendo cada uno, cada parte, todo lo que ingiere, ¿no? Entonces, yo en un inicio te decía que el aloe nos limpia, imagínate todo lo que hace desde la lengua, ahora sí que hasta donde sale todo, ¿verdad? Entonces, es lo que hace el aloe. Y pues bueno, te voy a hablar también sobre las vellosidades intestinales, que recubren la pared interna del intestino delgado. Constituyen los organismos principales a través de los cuales absorben los nutrientes, ¿sale? El consumo de alimentos tóxicos y de mala calidad pueden provocar que se acumule una capa sobre las vellosidades intestinales, impidiendo la absorción de nutrientes del cuerpo, ¿sale? Aquí es importante que nuestras vellosidades siempre estén en constante movimiento, porque es lo que absorbe todos los nutrimentos, todas las lo absorben esas vellosidades. Entonces, cuando la vellosidad no está al 100% limpia, difícilmente tú puedes asimilar eso, ¿sale? Es por eso la importancia de consumir la fibra, que nos va a ayudar a limpiar y a despegar los residuos que se quedan pegados en las vellosidades y que no permiten la absorción de los nutrientes, ¿sale? Las glándulas del mismo intestino delgado producen un jugo que termina la digestión de las proteínas y de los carbohidratos, ¿vale? Después que el intestino delgado absorbe la mayoría de los nutrientes, el intestino grueso absorbe primeramente el agua, electrolitos y en cantidades limitadas algunos productos finales de la digestión. Asimismo, almacena temporalmente los productos de desecho que sirven de medio a la bacteria, ¿sale? El intestino grueso mide aproximadamente 5 pies de largo y está integrado primeramente por el ciego, el apéndice, el colon, el recto y el ano, ¿verdad? En sí mismo, el intestino grueso no tiene una función digestiva. La ingestión adecuada de fibra es crucial para el funcionamiento del sistema gastrointestinal, ¿sale? Las culturas o personas que consumen una dieta rica en fibra generalmente manifiestan un tiempo de tránsito
por el sistema gastrointestinal de unas 30 horas y un peso fecal de alrededor de 500 gramos, ¿sale? Entonces, esto quiere decir que es adecuado. ¿Por qué? Porque ellos tienen una ingesta adecuada. En cambio, vamos a hacer por el contrario los americanos o nuestros malos hábitos, ¿verdad? Que típicamente consumimos una dieta o se tiene un consumo de una dieta con poca fibra, el tiempo de tránsito excede a las 48 horas. En tanto, el peso fecal es de 100 gramos. Si te das cuenta las diferencias entre ingerir una adecuada ingesta de fibra a otra, varía mucho, ¿sale? Imagínate tener 48 horas esa materia fecal dentro y, bueno, realmente pasas como tú te empiezas a infectar, ¿vale? Entonces, cuando agregamos fibra a la dieta de personas con tiempos de tránsito muy rápidos, sus heces se retardan y por tanto se normaliza. Esto para las personas que tienen problemas de evacuar, que puede ser como diarrea, ¿no? O que están muy sueltos de su pancita. Con una ingesta adecuada de fibra, pueden regularizarse, ¿verdad? Eso es lo que, bueno, también nos hace o nos ayuda mucho Flora Fiber. Flora Fiber lo que hace es nos regulariza, ¿sale? Si estamos, si hay problemas de que están sueltos de la pancita, es importante que empieces a consumir Flora Fiber para que empiece a regularte, ¿sale? ¿Qué nos regulariza? Bueno, si tenemos estreñimiento o estamos sueltos de la panza, lo que yo te comentaba, lo único que hace es regularnos, ¿verdad? El efecto de la fibra en el tiempo de tránsito se relaciona con su efecto en el peso y el tamaño de las heces fecales. Una es voluminosa y pasa con mayor facilidad por el colon. Requiere de menos presión durante la defecación y por ende provoca menos esfuerzo. Esto resulta el menor estrés sobre la pared del colon, evitando el efecto inflamatorio que da lugar a divertículos y previniendo la formación de hemorroides y venas varicosas, ¿sale? Los efectos de la fibra también se notan en la digestión. Cuando la fibra incrementa la velocidad de tránsito por el tracto gastrointestinal, retarda el vaciado gástrico. ¿Qué quiero decir con esto? De manera que el alimento se libera al intestino delgado de forma más gradual, con lo que la glucosa en la sangre también se eleva gradualmente, ¿verdad? Y pues bueno, asimismo la fibra tiene una importancia fundamental en conservar la flora bacteriana adecuada al colon. La ingestión baja en fibra está asociada al desarrollo excesivo de bacteria dañina y a un porcentaje de bacteria benéfica, por lo cual es importante consumir los lactobacilos. ¿Sale? Como la obesidad se ha convertido como la obesidad se ha convertido en una epidemia en nuestro mundo, resulta importante anotar el papel de la fibra en la prevención de la obesidad por las siguientes razones, ¿sale? Primeramente, incrementa la masticación, retardando así el proceso del comer, ¿sale? Mejora la secreción de hormonas digestivas, mejora la tolerancia a la glucosa, incrementa la pérdida de calorías, induce a un estado de saciedad. La verdad es extraordinario todo lo que puede hacer la fibra. Y pues bueno, una dieta alta en fibra podría también ayudar a controlar el peso. Bien, ahora que hemos explicado cómo funciona nuestro sistema gastrointestinal y conocemos la importancia de la fibra en nuestra alimentación, vamos a explicar algunas condiciones que pueden surgir cuando no consumimos suficiente fibra en nuestra alimentación. ¿Vale? Bueno, las principales causas o los principales puntos que se van a tratar, primeramente es el síndrome de intestino irritable, ¿sale? También vamos a tratar el colapso de colon, el megacolon, colitis o enfermedad de Crohn, diverticulosis y estreñimiento, ¿sale? Es importante que tengamos bien definido qué vamos a tratar y sobre qué vamos a trabajar, porque estamos hablando del sistema digestivo, ¿sale?
El síndrome de intestino irritable es el desorden gastrointestinal más común que se reporta al médico de cabecera. Entre el 30% y el 50% de todos los pacientes referidos al gastroenterólogo padecen de esta condición. Se estima que aproximadamente el 15% de la población ha padecido este síndrome y que lo padece el doble de mujeres que de hombres. O sea, es más lo que una mujer lo puede padecer que un hombre. El síndrome de intestino irritable es una condición que resulta de la acumulación de alimento en el intestino porque no se digiere correctamente o porque no hay una función intestinal adecuada. Por ello, el alimento permanece en el colon y se descompone. Esto resulta en la formación de sustancias químicas y tóxicas que el cuerpo absorbe y que lo envenena. Cuando acumula cierta cantidad de materia fecal en el colon, por no eliminarse del cuerpo, puede desarrollarse una condición conocida como colapso de colon. ¿Sale? Y pues bueno, esta condición se presenta cuando no se elimina la materia fecal de nuestro sistema digestivo en forma regular. Al aumentar el peso de la masa fecal, causa un colapso intestinal. Al caer el intestino, este ejerce presión sobre los órganos que residen normalmente en la parte inferior del abdomen, dando lugar a complicaciones primeramente con la vejiga, con la próstata y en el caso de las mujeres, el útero y otros órganos femeninos. ¿Qué es lo que llega a pasar con esto? Pues bueno, aquí te explico un poquito más en esta imagen, ¿no? Si te das cuenta, todo el intestino se empieza a inflamar, pero lo podemos notar en las personas que muchas veces tienen pancita, ¿no? Que dicen, es que es la pancita chalera. No, la realidad es que puede ser que tengan un colapso. ¿Y qué quiere decir eso? Que es mucha materia fecal lo que tienen ahí. ¿Cómo se va a mover todo esto? Pues simplemente con una buena ingesta de fibra, ¿sale? Las consecuencias son severas con esto, ¿verdad? En la mujer, un colon con colapso puede llevar a la formación de quistes, infertilidad y otras condiciones serias. En el hombre, puede surgir problemas con la próstata, puede disminuir la fertilidad y el deseo sexual, ¿sale? Este síndrome también puede dar lugar a una condición conocida como megacolon. Al aumentar la acumulación de materia fecal, ya que el colon puede expandirse hasta 5 veces su tamaño, la verdad es increíble, imagínate, puede expandirse demasiado, ¿verdad? Es demasiado, demasiado lo que se expande. Es probable que a las personas que vemos con vientres muy grandes y piernas muy delgadas, en comparación, puede que estén padeciendo esta condición. No sé si ubicas mucho a las personas que tienen las piernas muy delgaditas que dicen, o se les llama, que dicen que tienen cuerpo de pera. Bueno, en algunas partes se les dice, ¿no?, que tienen cuerpo de pera. Tienen unas piernas muy delgadas y la forma como de la pera. Ese tipo de personas puede ser que tengan esta condición, ¿sale? Las sustancias tóxicas que se acumulan en el colon pueden contribuir a la obesidad de una persona. Al agotar la energía de un organismo, las toxinas que se acumulan en el colon pueden retardar el metabolismo celular de nuestro cuerpo y a la vez sobrecargar a los órganos y a las glándulas. Esto origina un metabolismo más lento que no quema tantas calorías y conduce al inevitable aumento de peso. ¿Sale? Con solo limpiar el colon, ¿qué beneficios vamos a tener? Primeramente, se va a mejorar el metabolismo notablemente. Se elimina una de las causas principales de aumento de peso, ¿sale? Ahora, vamos a hablar de inflamación intestinal o IBC por sus siglas en inglés. El término de inflamación intestinal se refiere a un grupo numeroso de desórdenes que afectan al sistema gastrointestinal y, como bien lo dice el nombre, provocan inflamación en el aparato digestivo, ¿sale? La inflamación es un proceso que ocurre cuando el sistema inmunológico del organismo comienza a combatir virus, bacterias u hongos, creando unas sustancias químicas que podrían irritar los tejidos del mismo cuerpo, provocando calor, enrojecimiento, inflamación y pérdida de la función. Todos estos cambios son característicos de los tejidos inflamados, ¿sale?
En la colitis ulcerosa, la inflamación ocurre en el recubrimiento interno del intestino grueso y del recto, ¿sale? En casos raros llega a extenderse al intestino delgado. Sin embargo, en la mayoría de veces el intestino delgado se mantiene en su forma normal. Existen muchas pruebas que los factores alimenticios son la causa más probable de esta enfermedad, ¿sale? La colitis ulcerosa representa una de las dos formas más comunes de IBC, de inflamación intestinal, a la otra forma que se le llama enfermedad de Crohn, ¿sale? La colitis ulcerosa generalmente solo se presentan en el intestino grueso y el recto. La enfermedad de Crohn puede ocurrir tanto en el intestino grueso como en el delgado. Otra diferencia es el daño causado a los tejidos. La colitis ulcerosa solo ocurre en el recubrimiento interno del intestino, es decir, solamente por dentro, ¿sale? El daño provocado por la enfermedad de Crohn puede extenderse a todas sus capas del intestino, es decir, interior y exterior, ¿sale? La inflamación asociada a la colitis ulcerosa eventualmente puede causar que se desprendan porciones del interior del intestino, dejando expuestas úlceras que se infectan fácilmente, ¿sale? La colitis ulcerosa ocurre en todos los grupos de edad, afectando por igual a hombres y mujeres. Si bien la edad más común para el diagnóstico se ubica entre los 15 y los 35 años de edad. Otra condición seria que se desarrolla por la falta de fibra suficiente en la alimentación es la diverticulosis, ¿sale? La diverticulosis es una condición en la que se forman sacos en el interior, en el interior del intestino grueso, ¿verdad? El intestino grueso es una estructura larga, tubular, que guarda y elimina la materia de desecho, ¿sale? Ahí, bueno, se dan unos ejemplos, ¿verdad? Cómo están los divertículos. Ahora, cuando el intestino grueso funciona normalmente, las bandas musculares del colon empujan la materia de desecho lentamente por el intestino grueso hasta el recto. A medida que envejecemos, esta presión continua puede causar un saco protuberante llamado divertículo, ¿sale? Que sale de la pared del colon a la condición de tener divertículos en el intestino grueso, que se le llama diverticulosis, a la condición que se origina cuando se revienta o infecta un divertículo, se le llama diverticulosis, ¿sale? La diverticulosis se desarrolla cuando una masa de materia endurecida se forma en el saco, reduciéndolo a vaso sanguíneo a las delgadas paredes del mismo, volviéndolas susceptibles a infectarse con la bacteria del colon, ¿sale? Se estima que 30% de las personas mayores de 45 años tienen diverticulosis. A los 60 años, el 50% de las personas habrán desarrollado esta condición. Y para los 85 años, el 65% de todas las personas tendrán diverticulosis, ¿sale? Los investigadores creen que la diverticulosis puede estar relacionada con la edad, pero más por la falta de fibra en la alimentación y una dieta con poca fibra. Puede resultar en heces pequeñas y duras, difíciles de pasar, que requieren de mayor presión para transitar por el intestino grueso. Con el tiempo, estas condiciones vigorosas oprimen hacia afuera el recubrimiento del interior del intestino, causando divertículos, ¿sale? El estreñimiento es una condición aguda o crónica en las que hay evacuaciones menos frecuentes del usual, o que estas consisten en heces duras y secas, dolorosas o difíciles de pasar, ¿sale? Sin embargo, el estreñimiento es un término relativo. ¿Por qué relativo? Primeramente por los patrones de evacuación, puesto que varían de una persona a otra. El colon
absorbe agua mientras forma los productos de desecho o las heces de alimentos digeridos, ¿verdad? Las contracciones musculares en el colon, llamadas peristalsis, empujan las heces hacia el recto. Para cuando estas llegan, están sólidas porque ya se habrán absorbido. Porque ya habrán absorbido la mayor parte del agua. Sin embargo, las heces secas y duras y el estreñimiento ocurre cuando el colon absorbe demasiados productos de desecho. Se hace cuando el músculo del colon se contrae con demasiada lentitud. ¿Sale? El estreñimiento también se refiere a la irregularidad intestinal o falta de evacuaciones regulares. Y pues bueno, el estreñimiento usualmente resulta de la falta de ejercicio suficiente, no beber suficientes líquidos, especialmente agua, porque todos somos buenos para tomar todo menos el agua, porque decimos que el agua es para las plantitas, ¿verdad? Posponer ir al baño cuando hay necesidad o por dietas que no incluyen una cantidad adecuada de alimentos ricos en fibra, como son primeramente, bueno, pues pueden ser los frijoles, cereales con salvado, fruta, verduras, verduras crudas, arroz y panes de grado. Bueno, también consumir demasiado producto lácteo como la leche, queso, yogur y helado también pueden originar heces más duras. ¿Sale? Normalmente las evacuaciones deben de ocurrir sin esfuerzo y sin mal olor. Deben de tener una forma fija y dejar la sensación de satisfacción y limpieza al terminar de evacuar, ¿verdad? Vamos a ver un colon normal. Observa el colon ascendente y se ve limpio, ¿verdad? El colon transverso, bueno, se los voy marcando. El colon ascendente es el azulito. Ascendente es azulito. El transverso, que se ven limpios. El colon descendente y el colon sigmoideo, ¿sale? Que es este moradito. Y pues bueno, el recto. Prácticamente eso es lo que sería nuestro, lo que estaría limpio, ¿sale? Pero ahora vamos por la otra parte, ¿sale? ¿Qué es esto? Como podemos ver, se acumulan los desechos tóxicos y por ende el organismo absorbe venenos. ¿Qué quiero decir con esto? Es lo que pasa cuando el cuerpo no evacúa normalmente. Básicamente estamos cargando veneno en nuestro cuerpo. El efecto inmediato es que no solamente estamos cargando estas toxinas en nuestro organismo, sino que también estamos cargando más peso de lo que conduce, más peso, y esto conduce a la obesidad, ¿verdad? Los síntomas del estreñimiento incluyen incomodidad general y si persisten tales síntomas pueden ocasionar consecuencias médicas. Todas estas condiciones se pueden evitar simplemente con una ingesta adecuada de fibra. Ahora que conocemos las condiciones médicas que pueden surgir por una pobre salud digestiva, te voy a compartir cómo mejorar tu salud, ¿sale? Primeramente, aumentar la cantidad de fibra en tu dieta. Como lo vimos, la fibra es importante para estimular la evacuación de los intestinos y se puede conseguir comiendo más frutas, vegetales con alta cantidad en fibra, cereales, el frijol y pan de grano, ¿sale? Y pues bueno, si se te complica esto, pues bueno, Herbalife ha hecho cosas extraordinarias, ¿verdad? Porque Herbalife nos da una fibra activa, ¿sale? Nos da una fibra activa que hace todo esto, ¿sale? También nos brinda el Thermobond y el Flora Fiber, que son espectaculares. Primeramente hay que recordar también que una ingesta adecuada de fibra para una persona es de 35 gramos, ¿sale? Si hacemos este balance o lo vemos, decimos, bueno, es que como manzana, sí, pero a la manzana le tienes que quitar primeramente la cantidad de azúcar, la cantidad de agua y queda muy poca fibra, ¿sale? Lo mismo pasa con el brócoli. Alrededor te tendrías que comer entre 6, 8 brócolis para llegar a una ingesta muy pobre de fibra. Entonces, ¿qué hace Herbalife? Pues simplemente nos aporta una fibra donde nos da 5 gramos, contiene fibra soluble e insoluble, ¿sale? Para que esto no haya un problema y tu digestión sea regular. El Thermobond, pues bueno, nos ayuda mucho, ¿verdad? Al inicio yo les mostraba que
todos los órganos están involucrados, ¿sale? Todos los órganos, todos están involucrados. ¿Por qué? Porque todos son filtros, todos tienen algo que funciona, ¿sale? El intestino, los riñones, el páncreas, todo está relacionado a... ¿Qué quiero decir con esto? Que no simplemente es consumir la fibra, ¿sale? ¿Por qué? Porque si estamos hablando que si comemos una buena proteína, que es la que nos da primeramente la Fórmula 1 o la PPP o la Gold, pues estamos ingiriendo una proteína adecuada, que primeramente es de fácil asimilación y de buena digestión, ¿no? La asimila el cuerpo más rápido, que si metemos un pedazo de carne, que va a tardar el proceso en hacer una digestión. Entonces, no es simplemente una fibra. De proteínas contiene fibra, entonces quiere decir que eso lo podemos asimilar, el cuerpo lo puede asimilar más rápido, ¿sale? Lejos de que sea tal vez un filete muy pesado o alguna otra cosa. Te comentaba yo sobre las frutas y verduras, que prácticamente tú tendrías que quitarle ciertas cosas a las verduras, desde agua, desde pues principalmente agua y azúcares, ¿no? En frutas y en algunas verduras, para que quede una cantidad de fibra adecuada. Ahora, como número 2, sería incluir en la dieta productos lácteos fermentados. Para mí, más rápido, y no entraré en tanto detalle, los probióticos, ¿sale? Los probióticos son extraordinarios. Y bueno, ya si no tienes probióticos, pues bueno, lo que yo te podría recomendar es que comas un poquito de requesón, que es lo que contiene los probióticos o algún lácteo, pero preferentemente el requesón, ¿sale? Que bueno, los probióticos... son bacterias beneficiosas que pueden mejorar el funcionamiento de los intestinos y la salud digestiva en general. ¿Qué quiere decir esto? Que definitivamente tenemos que comer probióticos, ¿sale? Y pues aquí en Herbalife también tenemos, bueno, acá en México tenemos nuestros probióticos. Entonces es importante que tengamos una cantidad adecuada de probióticos diarios, ¿sale? Y pues como número 3, ingerir abundante agua. Pues se necesita del agua para prevenir el estreñimiento y ayudar a la digestión de la comida a lo largo del tracto digestivo. Como te puedes dar cuenta, el tracto digestivo comienza desde la boca y como te comentaba, son más de 21 pies, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta, es muy largo el proceso que tiene que hacer y pues evidentemente la hidratación ayuda. Algo que te voy a comentar, que fíjate que el TNRG nos ayuda mucho a esos movimientos, no, bueno, si presta atención, espero que sí, te hablaba yo de los movimientos peristálticos, ¿sale? Esos movimientos que se van haciendo, que es lo que hace el intestino, ¿sale? Porque acuérdate que son puros músculos que se van moviendo, todo nuestro intestino son músculos. Entonces, el TNRG ayuda mucho a los movimientos peristálticos, ¿sale? Aparte de una buena cantidad de fibra, si tú puedes tomar un tecito cuando estás comiendo, es extraordinario porque ayuda a que los movimientos peristálticos sigan sus movimientos y ayuden a la buena circulación, a que influya muy bien todo, ¿verdad? Aquí siempre había que todo salga excelentemente bien, ¿sale? Entonces, el NRG te puede ayudar mucho, ¿sale? Entonces, el abundante agua es necesaria. ¿Para qué? Para no estreñirte, ¿sale? Hay que recordar que mínimo necesitamos consumir 3 litros de agua, ¿sale? Y hay que recordar que la cantidad de agua no es decir, hoy me tomo, o ahorita me voy a tomar 3 litros o 2 litros, porque no sirve de nada. Simplemente el agua la tienes que dosificar en todo tu día, ¿sale? Tienes que tomar tragos pequeños para que tú te hidrates y esto ayude, porque si tú te tomas 1 litro o 1/2 litro de un solo sorbo, pues lo único que va a pasar es que tú vas a ir al baño a orinarlo. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Que lo hagas en tragos pequeños, ¿verdad? Y pues bueno, Otra recomendación que yo te podría hacer es comer pescado de 3 a 5 veces por semana, ¿sale? El pescado contiene ácidos omega 3 que pueden regular trastornos del sistema digestivo al estabilizar las paredes de las células, reducir la inflamación y restaurar el balance o simplemente a que consumir Herbalife Lime, ¿no? Que ahí tenemos, yo creo que es el mejor omega 3 que tenemos. Yo no he encontrado y ni he buscado, esa es la realidad, porque estoy seguro de lo que me tomo. Entonces, el Herbalife Lime yo creo que es extraordinario. Sabemos que es una fuente segura y confiable de omega 3 puro, más puro que cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces, hay que recordar que necesitamos el omega 3
salí, pues bueno, sabemos que es para el pie, para la piel, para las articulaciones, pero mira, aquí yo te estoy comentando que también te ayuda para tu sistema digestivo. La verdad es extraordinario, entonces hay que consumir un poquito más de omega 3, ¿sale? Y pues por último, y yo creo que es el que aquí yo no tengo ningún problema, yo sé que en esta sala todos hacemos ejercicio, que es lo más básico, ¿verdad? Hacer ejercicio, y pues sabemos que el ejercicio mejora la salud en general, pero si algo también es cierto, es que mejora la salud digestiva. Solo hay que hacer una alimentación adecuada, con muchas comidas naturales y evitar las comidas altamente procesadas. Si tú no estás seguro de estar recibiendo una suficiente fibra en tu alimentación, considera empezar a tomar los productos de Herbalife, ¿sale? Siempre siento recomendados, porque bueno, sabemos que todos nuestros productos contienen vitaminas, minerales y evidentemente contienen fibra, que es algo extraordinario, ¿sale? Recuerda que tu ingesta debe de ser de 35 gramos de fibra al día. Estos no son acumulables, ¿sale? Diario necesitas consumir tus 35 gramos. Si no los estás consumiendo, es importante que los empieces a consumir. Pasa lo mismo que con las multivitaminas, ¿no? Sabemos que necesitamos 5 frutas y 5 verduras de 5 colores distintos. Si no los comemos, evidentemente hay que tomar las multivitaminas, ¿sale? Y pues bueno, primeramente, la última pregunta que yo te hago a ti es, ¿cuántos gramos de fibra consumes tú al día? ¿Sale? Y pues bueno, antes de despedirme, te dejo con esta frase que dice, antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron. ¿Sale? Y esto, bueno, lo dice nuestro filósofo Hipócrates. Y pues bueno, espero te haya gustado un poquito de esto que te acabo de compartir. Tal vez es algo fuera de lo normal. No hablé mucho de producto, pero yo creo que me enfoqué un poquito en lo que es nuestro aparato digestivo. Y pues sé que en realidad es importante el consumo de fibra y confío ciegamente en que todos tenemos una ingesta adecuada de fibra, ¿sale? Es importante consumirla. Herbalife nos brinda lo mejor. No te puedo decir que algo en específico. Yo considero que todo funciona, todo es bueno. Si nos vamos a fibras específicas, bueno, sabemos que tenemos nuestra fibra que nos va a ayudar a limpiar, los lactobacilos que nos ayudan a que se regularice nuestro sistema, el flora fiber, tenemos el aloe que hace que nos limpie todo. Eso fue lo primerito que hablé, ¿no? Yo creo que es limpiar desde el inicio hasta abajo, ¿no? Todo. Esas úlceras gástricas, es importante que tomemos aloe para que las empezamos a corregir. Y pues bueno, te hablé un poquito del tema. Tal vez me salí mucho, no lo sé, pero espero esta información que yo te haya dado te haya servido, tal vez para ver un panorama más allá y saber por dónde ayudar a las personas cuando les veas algún problemita de pancita o veas alguna condición de la cual ellos muchas veces no te platican, ¿sale? Te doy las gracias. Mi nombre es Julián Vélez. Pues bueno, un placer esta noche estar.